Antes de comenzar con nuestra clase, quiero brindarte un hosting y dominio a un precio especial. Para eso vas a ubicarte en la descripción de este video o en el comentario fijado, donde dice oferta de hosting, código de descuento, Renato Yacolca, y accedes al enlace luego de la manito para que puedas obtener un hosting y dominio a un precio especial. Ahora sí, comenzamos con nuestra clase. Ahora vamos a hacer algunos ajustes necesarios para nuestra escuela online. Para eso vamos a ubicarnos en la parte superior izquierda donde se muestra el título de tu sitio web y accedemos a escritorio. Nos ubicamos en el menú de la izquierda en la opción de ajustes y luego accedemos a generales. En título de sitio voy a colocar lo siguiente. Escuela Renata Colca WordPress y Marketing Digital. En descripción corta voy a colocar Escuela Online especializada en WordPress y Marketing Digital. Los demás campos vamos a dejarlos igual. En Miembros vamos a marcar la casilla. Cualquiera puede registrarse. Esta opción nos va a ayudar a que cuando un usuario quiera registrarse en un curso gratuito de nuestra escuela, lo pueda hacer. Marcamos la casilla. Luego, en el idioma del sitio, vamos a dejarlo en español. Zona horaria, seleccionas tu ciudad. Aquí se muestran varias ciudades. Yo voy a seleccionar Lima. Me ubico en América y selecciono Lima. En la ciudad en donde me encuentro actualmente, Lima, Perú. Las demás opciones las dejamos igual y presiono clic en guardar cambios. Listo, ya guardamos los cambios. Ahora nos ubicamos nuevamente en la opción de ajustes, pero ahora accedemos a enlaces permanentes. En estructura de enlaces permanentes se encuentra seleccionado estructura personalizada. Se muestra el dominio barra index.php barra el título de la página. Voy a seleccionar nombre de la entrada para que se muestre el dominio barra título de la página. Si por ejemplo la página se llama contacto, se mostrará el dominio barra contacto. De esta manera es una URL amigable para los buscadores. Ahora vamos a ubicarnos en la parte inferior y presiono clic en guardar cambios. Listo, ya guardamos los cambios. Ahora vamos a ubicarnos en el menú de la izquierda en la opción Tutor LMS. Y accedemos donde dice ajustes. En la pestaña general se muestra página del escritorio. La página del escritorio ya se ha creado automáticamente al instalar el plugin de Tutor LMS. En esta página del escritorio se van a mostrar... Los cursos inscritos de los usuarios, los cuestionarios que han realizado y todo lo relacionado. Página de términos y condiciones. Voy a seleccionar una página de términos y condiciones. Se encuentra en inglés. Para más adelante, voy a mostrarte cómo vas a poder cambiarlo a español. Habilitar Marketplace. Esta opción es si tú deseas que otros instructores suban sus cursos a tu escuela online. En mi caso, yo no lo deseo. Voy a dejar esta opción desactivada. En paginación se establece el número de filas que se mostrarán por página, yo lo voy a dejar en 20. Luego se muestran dos opciones de instructor, estas opciones voy a dejarlas desactivadas. Las activaría en el caso que yo desee que los instructores suban sus cursos a mi escuela online, en mi caso yo no lo deseo, entonces voy a dejarlo todo igual. Ahora voy a presionar clic en guardar cambio, en la opción de la parte superior derecha. Ahora accedemos a la pestaña Curso. Visibilidad del curso. Esta opción voy a dejarla desactivada porque deseo que todos los usuarios vean los cursos sin necesidad de que estén conectados. Acceso al contenido del curso. Esta opción va a permitir que los instructores y administradores vean el contenido del curso sin inscribirse. Voy a activar esta opción para poder ver el contenido del curso sin inscribirme. Resumen del contenido, esta opción voy a dejarla activada para que todos los usuarios vean el detalle de los cursos. Redirigir automáticamente a los cursos, esta opción voy a activarla para que luego de realizado el pago de un alumno pueda redirigirlo al curso inscrito. Modo de enfoque, esta opción también la voy a activar para que los alumnos puedan ver todas las lecciones en pantalla completa. Autocompletar curso al completar todas las lecciones. Esta opción voy a dejarla desactivada. Yo deseo que el usuario complete las lecciones de forma manual para que pueda completar todo el curso. Luego dice proceso de finalización del curso. Se encuentra flexible para que los estudiantes puedan llevar las lecciones en el orden que deseen o estricto para que puedan completar una lección y cuestionario, para que puedan ir a la siguiente lección. En mi caso voy a seleccionar flexible. Volver a hacer el curso. Esta opción puede desactivarla. Se ha mostrar una opción para que el usuario pueda volver a realizar el curso. Lo voy a dejar desactivado. Publicar revisión del curso con la aprobación del administrador. Esta opción también voy a dejar desactivada. Yo mismo voy a subir mis cursos. Lección editor de WordPress para la lección. Esta opción la dejo desactivada. Cargar automáticamente el siguiente contenido del curso. También lo voy a dejar desactivado. El mismo usuario va a acceder a la lección que desee. Activar comentarios en lecciones. Esta opción sí la voy a activar para que los usuarios puedan colocar sus consultas y preguntas al final de cada lección. Cuestionario. Cuando el tiempo termine. Que se envíen todas las respuestas seleccionadas o que no se envíen ninguna respuesta al terminar el tiempo. Yo voy a seleccionar la primera opción que se envíen las respuestas seleccionadas al terminar el tiempo. Luego de cuánto tiempo se muestra la respuesta correcta, yo lo voy a dejar en 2 segundos. Límite de intentos por defecto por el cuestionario, lo voy a dejar en 10. 10 intentos para realizar el cuestionario. Mostrar el botón anterior de cuestionario lo dejo activado. Cálculo de la nota final se va a quedar en la nota más alta. Fuente de video preferida. Aquí voy a seleccionar tres opciones, URL externa, si vas a usar Amazon Web Service o Badinet, que son proveedores de hosting para video. Voy a seleccionar YouTube y Vimeo. Para subir tus videos a Vimeo debes de adquirir un plan de pago. De esta manera vas a poder encriptar tus videos para que solo se muestren en un dominio que tú indiques, en este caso en el dominio de tu escuela online. En mi caso voy a subir videos de YouTube, voy a ocultar los videos y los voy a subir a mi escuela online. Ahora voy a presionar clic en guardar cambios. Vamos a ir a la pestaña monetización. Seleccionar motor de comercio electrónico. Voy a seleccionar WooCommerce, que es el plugin que se ha instalado al importar la plantilla para nuestra escuela online. De esta manera los usuarios que deseen acceder a nuestro curso van a tener que realizar los pagos mediante WooCommerce. Luego se muestra completar pedidos de WooCommerce automáticamente. Esta opción la voy a activar para que se muestre el pedido como completado en WooCommerce. Activar reparto de ingresos, esta opción la voy a dejar desactivada, solo la activaría si otros instructores subieran cursos a mi escuela online. Mostrar extractos por página, lo voy a dejar en 20. Deducción de tarifas es para otros instructores también. Las demás opciones están relacionadas con otros instructores que deseen subir cursos a mi escuela online. En mi caso yo no lo deseo, voy a dejarlo todo igual. Presiono clic en guardar cambios. Ahora accedemos a la pestaña de diseño. Aquí lo voy a dejar en tres columnas. La forma en la que se van a visualizar los cursos en mi escuela online. Puedes seleccionar cuatro columnas, dos columnas, una columna. Filtro de cursos, esta opción la puedes activar. En mi caso la página de cursos ya se ha creado automáticamente al importar mi plantilla. Cursos por página lo voy a dejar en 12. Filtro de curso preferido, voy a marcar todas las casillas. Clasificación de cursos, esta opción es para que puedas ordenar los cursos por nombre o fecha de creación, de forma ascendente y descendente, lo dejo activado. Plantilla de la lista de instructores, esto lo voy a dejar igual. Seguimos revisando. Diseño de perfil público del instructor, lo voy a dejar en clásico. Puedes seleccionar otros diseños. Diseño de perfil público del estudiante, también lo voy a dejar en clásico. Recuerda que puedes seleccionar otros diseños. Características de la página, aquí se muestran todas las opciones que se mostrarían en la página del curso, del detalle del curso. Aquí puedes activar las opciones que tú desees. Yo las voy a dejar igual. Los colores, aquí puedes seleccionar los colores que se van a mostrar como diseño en tu escuela online. Yo lo voy a dejar por defecto. Puedes seleccionar otros colores. También puedes personalizar los colores, accedes a la paleta de colores y seleccionas el color que tú desees. El color principal, el color principal al pasar el cursor, color del texto, gris, Yo lo voy a dejar en los colores por defecto. Aquí en mostrar más vamos a poder ver una opción más, borde, reproductor de videos, se muestran dos opciones, reproductor de video para YouTube y Vimeo. Voy a activar para YouTube. Voy a subir los videos a YouTube en modo oculto y las voy a mostrar en las lecciones. Ahora presiono clic en guardar cambios. Vamos a ir a la última pestaña, la de avanzado. Ya estamos en la última pestaña. Me ubico en la parte superior. Editor Gutenberg. Esta opción no la voy a activar porque voy a utilizar Elementor como constructor visual. Ocultar los productos de cursos en la página de la tienda. Esta opción la voy a activar. Voy a vender cursos, no productos en mi escuela online. Página de archivo del curso. Aquí no voy a seleccionar ninguna página porque ya se ha creado automáticamente la página de cursos al importar la plantilla para mi escuela online. Página de registro para instructores, esta página ya se ha seleccionado automáticamente al importar mi plantilla, lo mismo que página de registro de estudiantes se ha seleccionado automáticamente. Aquí puedes cambiar este nombre de cursos y de lección. Yo te recomiendo que no los cambies, que los mantengas igual para que no haya problemas con las URLs de los cursos. Las voy a dejar igual. Clave del API de YouTube. No voy a utilizarlo. Voy a subir los videos de forma manual a las lecciones de mis cursos. Completado de perfil, esta opción la puedes activar. Se va a mostrar un mensaje a todos los estudiantes para que completen los datos personales de su perfil. En mi caso yo no lo deseo. Activar acceso de tutor. Esta opción la voy a dejar activada para que se muestre un pop-up para iniciar la sesión y acceder a mi escuela online. Borrar todos los datos al desinstalar el plugin. Esta opción voy a dejarla desactivada. Modo de mantenimiento. Esta opción puedes activarla para que no se muestre tu escuela online hasta que la termines de diseñar y configurar. Voy a dejarla desactivada. Ahora voy a presionar clic en guardar cambios. Listo. Ya terminamos de configurar todos los ajustes necesarios para nuestra escuela online. Ahora vamos a personalizar la cabecera de nuestra escuela online.